Buenas noches y bienvenidos a esta sexta sesión de esta serie de conversaciones que hemos estado teniendo estas últimas semanas sobre coronavirus, que titulamos Todo cambió, una visión integral de la crisis. En esta sesión vamos a hablar sobre la perspectiva católica y les presento a mis panelistas. Está con nosotros Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y catedrática universitaria. También nos acompaña Juan Antonio Solares, quien es filósofo, emprendedor guatemalteco y miembro del Instituto Fe y Libertad, Andrés Wild, que es abogado, y el padre César Alonso. Recuerden que durante estas próximas semanas vamos a continuar con la conversación abordando el tema del COVID-19 desde distintos ámbitos, y los invitamos desde este momento a que puedan interactuar con nosotros en los comentarios. Nuestros panelistas van a estar respondiendo a sus dudas, sus comentarios y cualquier cosa que ustedes quieran contribuir a la conversación. Así que, por favor, Carol, los dejo con ustedes. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El propósito de esta sesión es ver cómo los católicos estamos viviendo esta crisis provocada no solo por la enfermedad del coronavirus, sino también por las políticas públicas que se han implementado a raíz de la misma. Entonces, yo pues quería arrancar la discusión preguntándoles a todos más o menos ¿qué ha significado para ustedes no poder asistir a misa, ¿verdad? Que para mí ha sido tal vez el tema más difícil. Y también tenemos el beneficio de que Juan Antonio está viviendo en Boston. Entonces nos puede dar una perspectiva de cómo se está manejando esta situación en otro país. Así que no sé quién quiere animarse a contestar. ¿Cómo le ha ido a ustedes con esto de no tener misa y no poder acudir a la Sagrada Eucaristía los domingos y diariamente? Gracias, Carol. Yo creo que ha sido difícil para todos porque no estábamos acostumbrados a hacerlo así. Hemos ido poco a poco viendo otras formas de tener acceso a por lo menos oír misa por internet, que creo que muchas personas no lo habían hecho antes. Las personas tal vez antes oían un poco de misa por televisión y ahora por internet, que puede ser en vivo, y tenemos opción también de oír a muchos sacerdotes diferentes, en diferentes idiomas, en diferentes lugares, conocer diferentes iglesias que tal vez antes no habíamos tenido oportunidad. Así que eso ha sido realmente muy bonito. Tenemos que tratar de situarnos un poco en nuestra sala, enfrente de nuestra televisión, cómo nos sentamos, hacemos, obviamente en un templo. Y esto nos da mucha tristeza porque no hay duda que es triste no poder estar y compartir. Pero también hay una opción nueva que es experimentar esa misa. A mí siempre cuando viajo me gusta ir a misa en diferentes lugares. Creo que la última vez fue en Barcelona. A unas misas muy, muy bonitas, y creo que esta es otra oportunidad de hacerlo. Pues a mí en lo personal, nosotros tenemos la dicha de que este domingo ya podemos ir a misa, gracias a Dios, porque sí hemos estado súper pendientes de cuándo podríamos volver a misa. Fue muy duro para nosotros, nos gustaba mucho ir a misa en familia, pues Mariel, mi esposa, María Teresa, mi hija y yo. Pues aquí en Estados Unidos la parroquia es muy, bueno, como en todo el mundo, pues, pero teníamos amigos en la parroquia y el sacerdote pues, nos invitaba a todos los congregantes a tomar un café después, ahí en el sótano de la parroquia. Y todo eso pues se echa mucho de menos. Me gusta que resaltaste, Andrés, los aspectos positivos. Creo que no hay que dejar de verlos, pues, pero obviamente no es lo mismo ir y vivir la misa con todos los sentidos, con todos los elementos de pues, la vista y el tacto. Y todo. Yo sé que eso a todos nos hace falta. Me impactó mucho cuando el arzobispo, por primera vez que en marzo, salió diciendo que pues la Iglesia Católica se iba a mantener abierta y que no íbamos a cancelar las misas y que íbamos a seguir yendo y todo.
porque a la iglesia le hacía mucha falta los sacramentos, que era como nuestra vida. Bueno, es nuestra vida. Son nuestra vida y es el medio a través cual Dios se manifiesta en nuestras almas, pues. Pero unos días después salió diciendo que no, que efectivamente se iban a cerrar las iglesias. Hasta nuevo aviso y pues con permiso arzobispal de no asistir a misa. Y empezamos a vivir el tema de la misa online. Así que esa ha sido mi experiencia. Quizás uno de los momentos más dramáticos en la historia de la iglesia es la experiencia que nos ha tocado vivir. La iglesia dejó de celebrar sacramentos debido a las persecuciones que recibió a través de su historia. Aún así, la iglesia siguió celebrando sacramentos en las catacumbas. En la Revolución Francesa se escondían los sacerdotes que no habían firmado la constitución del clero y eran castigados con la pena de muerte. En la Rusia comunista, el asesinato sistemático de los sacerdotes era algo que se realizaba. ¿Por qué? Porque la iglesia vive de los sacramentos. La iglesia se alimenta con los sacramentos. Los sacramentos son las llagas de Cristo que siguen sanando. Cuando se le impide a la iglesia la cercanía de los sacramentos al pueblo de Dios, se está provocando, espiritualmente hablando, sobrenaturalmente hablando, una situación muy crítica y muy seria. A mí me preocupa porque primero es un derecho fundamental, el derecho de la fe, el derecho de la religión, cuando por medidas gubernamentales se coarta uno de los derechos más principales y fundamentales del ser humano. A mí me ha tocado, pues, lógicamente acompañar comunidades religiosas y he estado acompañando, he estado pegando retiros y todas estas cosas, pero sí siento que el confinamiento ha hecho cara a la iglesia vivir una de sus experiencias más amargas. Cara, sobre todo cara a los laicos, cara a los laicos, que tiene una necesidad profundísima de los sacramentos. A mí me tocaba compartir hace poco y decía que para terminar de entender y comprender lo que estamos viviendo, es porque la iglesia es la única institución que pide que se le abran sus templos. El mundo protestante se reúne los días domingo y se reúne para su servicio y terminado el servicio se cierra el templo. El mundo musulmán se reúne principalmente los días viernes. Terminado el servicio, se cierra el templo. El mundo judío se reúne el sábado, terminado su servicio, se cierra el templo. En cambio, en el caso de la iglesia católica, que llamo iglesia para no equipararla con el concepto de religión, en el caso de la iglesia católica, la iglesia vive de los sacramentos. La iglesia no puede vivir sin sacramentos. La iglesia se seca y se muere si no hay sacramentos. Por eso en las grandes persecuciones de la iglesia, el ataque primero es al sacerdote, porque el sacerdote es el ministro de los sacramentos. En la tradición religiosa española, el objeto eran los sacerdotes. En la religión francesa, el objeto eran los sacerdotes. En el mundo de la religión protestante, el objeto eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote, independientemente de su vida moral y sus cualidades, el pueblo de Dios entiende perfectamente que es el ministro de la gracia. Por eso, pues hombre, yo como sacerdote, sí lo he visto con muchísima, muchísima preocupación, ver que se coarta un derecho fundamental, porque se colocan a veces los derechos económicos por encima de los derechos de religión y se permiten las reuniones y las concentraciones de cualquier tipo y no se permite la reunión del pueblo de Dios que necesita de la presencia. Hice la comparación porque no nos olvidemos que en el fondo el punto que nos distingue de los demás es que nosotros creemos que Dios está con nosotros. O sea, después del sacrificio de la misa,
creemos que Él se queda con nosotros. Él no se va. Él no te, la celebración de la misa no termina ahí, Él se queda con nosotros. Por eso la necesidad de que nuestros templos estén abiertos y de que el pueblo de Dios acuda a hablar con Dios. A mí me ha dado un poco de consuelo, digamos, la idea de que estamos haciendo iglesia doméstica y que la iglesia no son los edificios, sino que somos nosotros, ¿verdad? Es un punto que enfatizó el cardenal Tim Dolan de Nueva York, ¿verdad? Que las personas son la iglesia, que la iglesia no está encerrada porque somos nosotros quienes somos el cuerpo de Cristo y estamos en los hospitales, estamos fuera. Y yo sí he visto ciertas manifestaciones muy bonitas, digamos, en el sentido de confesiones en el carro, cosas como sacar al Santísimo a las calles, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía a las calles, que se vio un poco en Italia. Yo en lo personal no he tenido esas experiencias, pero sí creo que los católicos y los cristianos en general nos da cierto consuelo saber como que estamos viviendo esta crisis con una mentalidad o con una concepción cristiana o de una perspectiva cristiana o con una visión sobrenatural y que no sé, eso pues nos puede distinguir de otros, no sé. ¿Qué han experimentado ustedes? Sí, yo creo que obviamente sí somos iglesia doméstica, sin embargo no hay que confundir iglesia doméstica con que creer que nosotros podemos hacer el mismo rito o podemos hacer lo mismo que haríamos en la iglesia en nuestras casas, no es lo mismo, desde ningún punto de vista. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso, eso sería francamente trágico, ¿no? Y por eso que necesitamos reunirnos allá. El sacerdote es la persona, si se podría decir que Cristo es la cabeza, que el Papa es el cuello, los sacerdotes podría decirse que son las manos y nosotros somos los antebrazos, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos todos necesitamos participar en esto. No es cosa de unos y otros y no nos podemos, no puede haber una división entre los sacerdotes y el pueblo. Yo entiendo en algunos casos, por ejemplo, los enfermos que no pueden asistir a misa, los prisioneros que no pueden asistir a misa. Terrible para ellos y hay forma de resolver esos problemas. Cabalmente los ministros extraordinarios pueden ayudar mucho ahí. Sin embargo, acá no es esa la situación, Carol. Y eso es lo que realmente que no es que no podamos, sino que no nos deja. Sin haber sido citados, oídos y vencidos en juicio. Ya tenemos una detención ilegal y es por eso que no podemos ir. Si bien el padre nos comenta que en otras circunstancias hay los poderes han tratado de ir en contra de los sacerdotes, en esta ocasión no fue así, sino que fue en contra de los fieles. Y eso me preocupa mucho porque creo que siempre estábamos más acostumbrados a que el ataque iba a ser hacia los sacerdotes y no iba a ser tanto hacia los fieles, porque también en Japón la persecución no fue solo a los sacerdotes, sino que fue a los fieles y en China también. Entonces no solo es, históricamente se ha dado, en la propia Guatemala hubo gobiernos liberales que también causaron muchos problemas, no ha sido ajeno, no es la primera vez que esto pasa, sino que lo difícil en esta ocasión es la magnitud de lo que está pasando y de que no hay luz al final del túnel. Yo creo que esto lo podemos ver de dos puntos de vista, también la culpa de las personas que han hecho esto, pero creo que también nosotros tenemos mucha culpa de no entender bien, o por lo menos eso yo lo digo de mí. Yo no he entendido muy bien cuál era mi rol como feligresía, como fiel, y no entendía bien, creo que esto me ha hecho reflexionar mucho más, cuál es mi rol, ir a misa y participar de la Eucaristía es absolutamente fundamental, y que necesitamos de nuestros sacerdotes, y que todos juntos tenemos que hacerlo, esa es la bendita comunión. Entonces, yo creo que
Parte de este problema se debe a que nosotros no sabemos mucho la feligresía, no sabemos nuestros derechos, se podría decir. No como derechos políticos, sino que no, no. La razón de ser. ¿De derechos humanos? Y entonces esto, cuando después viene un ataque, ni siquiera sabemos cómo defendernos. A mí me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, Andrés, acerca del rol del feligrés, y creo que tal vez sería, no sé, a mí como filósofo, digamos, me interesaría pensar un poco más acerca sobre lo que significa el rol del feligrés, y eso me gustaría atarlo a un punto que mencionó el padre. Padre, usted dijo que los sacramentos son las llagas de Cristo que siguen sanando, y en cuanto al rol del feligrés, yo creo que principalmente es reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Pertenecemos al cuerpo de Cristo porque Cristo nos quiere hacer uno con Él, Él quiere que vayamos con Él, que se formemos una relación con Él. Y cómo eso de los sacramentos, que son las llagas de Cristo que siguen sanando, nos permite ser feligreses reales, Entonces yo creo que, volviendo al tema que decía Andrés, es verdad, sin ese acceso a los sacramentos no se puede ser un feligrés real, no se puede ser un seguidor de Cristo. Para nosotros los católicos no se puede, sin ir a la comunión constante, sin ir a la confesión constante y el resto de los sacramentos que cada quien va a tener acceso a distintos en diferentes momentos de la vida. Yo creo que sí es un tema grave, que como feligrés hay que plantearse: ¿cómo voy a seguir a Cristo? ¿Cómo voy a seguir propagando el Evangelio? Y sin yo tener, sin yo ir a la iglesia y tener acceso a las llagas de Cristo, no puedo. Efectivamente, Juan Antonio, me parece excelente el comentario que haces. En el Catecismo de la Iglesia, en el 1118, Juan Pablo II y Ratzinger, el gran pensador que es el autor del Catecismo, dice que los sacramentos son las obras perfectas del Verbo. Los sacramentos son las obras perfectas del Verbo. Nosotros, los sacramentos, son vida y gracia y santidad. Efectivamente, el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos y laicos, nos sanamos, nos curamos y nos fortalecemos con el poder de los sacramentos, y así podemos convertirnos en testigos del Jesucristo vivo en medio del mundo. Cuando se nos priva de la gracia de los sacramentos, es cierto, existe el principio de eclesiología que quien se asume, obviamente, Jesucristo actuará de un modo distinto en el bienestar del pueblo de Dios. Pero cuando se nos priva el acceso a los sacramentos, es cerrar el choro de la gracia y de la santidad. De hecho, cuando en el siglo XVI la Iglesia tiene que enfrentar la rebelión protestante, que era un ataque directo a los sacramentos, todo el Concilio de Trento desarrolla el pensamiento del pecado original, y el corazón del Concilio de Trento, que es el concilio más grande de la historia, por cierto, dogmático, es los sacramentos. Es decir, no en esa dicotomía de corte marxista de iglesia sacramental y iglesia pastoralista. Esa es una dicotomía marxista que se metió en la iglesia. No. No existe una iglesia sacramental sin una iglesia pastoral. Son consecuencias lógicas. Pero entonces, efectivamente, yo siento que yo lo que percibo, que quien más echa en falta los sacramentos es el pueblo de Dios. Quien lo más echa en falta es el pueblo de Dios. Hombre, no sé los sacerdotes, me imagino que igualmente, pero digamos, yo por el acceso que tengo al mundo de los laicos, en el mundo de los laicos sí se siente una necesidad, efectivamente. La iglesia no está encerrada en un templo, pero ese templo es la casa de Dios, ese templo es la morada de Dios, y como hacía la distinción en el inicio, y creo que vale la pena recalcar, nosotros somos los únicos que nos atrevemos a decir que Dios se quedó con nosotros. O sea, en nuestros templos está el sagrario, y ahí está Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. No es una representación, no es una apariencia, es Él. El resto de las creencias humanas, ninguna,
ni los budistas, ni los hinduistas, ni los afirman lo que nosotros nos atrevemos a afirmar. Perdón, Andrés. No, perdón, pero quería solo apoyar plenamente. Es la presencia, ¿no? La presencia real. Esas son palabras que oímos constantemente, pero realmente lo que necesitamos es la presencia. Cuando vemos la misa por internet, no hay presencia real, ¿eh? No estamos ahí participando. Y eso es muy peligroso de creer que nosotros estamos participando plenamente en una misa cuando no hay, en una Eucaristía cuando no hay presencia. Y que necesitamos de un sacerdote también para que eso se dé. Así que yo plenamente, padre, consideración suya de que necesitamos que todo funcione y que esto lo tenemos que ver todos juntos. Andrés, si te recordás que todos sabemos aquel famoso testimonio que hoy en día se ha vuelto muy común, de las persecuciones, si no mal recuerdo, fue Diocleciano, cuando persigue y son los mártires de Bitinia, con su famosa expresión, va, porque los detienen por estar en misa. Los detienen por estar en misa, que se pagaba con la pena de muerte. Y entonces la famosa frase, ¿ah? Nosotros sin el domingo no podemos vivir. Nosotros sin la Eucaristía no podemos vivir. A otros quizás la Eucaristía, si no conocen a Jesucristo, si no se encontró con el Cristo verdadero, quizás no les da la relevancia que tiene para nosotros. Sobre todo también el pueblo hispanoamericano y el pueblo guatemalteco, que es un pueblo que tiene un profundo amor y devoción a la Santísima Eucaristía. Es impresionante, para mí me conmueve, impresionante ver cómo la gente se hinca en el atrio de las iglesias. En fin. Yo les tenía una pregunta, Padre Alonso, es respecto de la bendición Urbi et Orbe que hizo el Papa, que fue muy impresionante, ¿verdad? Ver al Papa solito, bajo la lluvia, en esa plaza de San Pedro de Solá. ¿Por qué hizo eso? Tiene un significado histórico muy, muy importante, pero ¿por qué hizo eso y por qué no otras acciones? ¿Verdad? Bueno, yo creo que, por un lado, lógicamente, la bendición Urbi et Orbi es una bendición que el Santo Padre repite varias veces en el año. La particularidad que tuvo que fue con el Santísimo Sacramento. Efectivamente, esto nos viene a confirmar una vez más que eso es lo que nos distingue del resto del mundo. ¿Ah? O sea, el Santo Padre quiere bendecir con Jesús sacramentado al mundo entero, pero de un modo particular a los creyentes, que creemos en la presencia callada y silenciosa de Jesucristo vivo en la hostia que se quedó con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Fue una manera de expresar y las palabras de Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Jesús sigue estando en los sagrarios, en este caso abandonado y escondido, pero sigue estando y sigue estando con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo quisiera aprovechar este momento para contarles sobre los comentarios que tenemos, que están volando, tenemos muchísimos. Entonces les cuento, a ver, Esther Castro nos dice: esta pandemia me dejó como experiencia la maravilla de escuchar todas las noches la palabra, alimento espiritual que valoro. Lucía Olivero dice: yo he estado recibiendo la misa con un sacerdote guatemalteco que vino a Guatemala a visitar a su familia y por esto se quedó más del tiempo que había pensado, pero a veces he visto la misa en TV del Papa. César Estrada nos dice que extraña la comunión. Y Juan Solares le responde a César y nos dice: creo que es bueno que extrañemos la comunión, pues la comunión espiritual no puede sustituir la comunión física en que logramos una intimidad completa con Dios. Ana Lucía Urruela nos cuenta que está de acuerdo con los comentarios de Carol y una de sus reflexiones de esta cuarentena es darse cuenta que nosotros, el pueblo de Dios, somos la iglesia y no un edificio. Por otro lado, y con esto los dejo, Marco Arévalo nos dice: hay que entender que en Occidente se aprovechó esto para atacar la fe y debilitarla. Se dio por válido que hay pandemia y que la solución era encerrarnos. Se tomó como verdad algo que ya hoy estamos viendo que no es así.
¿qué posibilidades hay de abrir pronto? ya Juanis en Boston ya va a tener acceso a misa en varios estados de Estados Unidos. Ahí creo yo que cada estado es diferente. Hoy vi una foto de una misa en España, el sacerdote ya un poco mayor y tenía la mascarilla y una cosa plástica encima, como oficiando la misa, muy protegido. Y en las bancas estaban tres o cuatro personas, bueno, en la foto, ¿verdad? Ya mayores de edad. Entonces a mí me retrató una iglesia que sí está, digamos, dentro de la población de alto riesgo, ¿verdad? Y yo creo, como fiel también, a mí me preocupa que nuestros sacerdotes se enfermen y por estar atendiendo a las poblaciones contagiadas, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez las experiencias que ustedes hayan tenido, sobre todo Juan Antonio y Andrés, de la reapertura, ¿cómo va a ser, verdad? ¿Cómo visualizamos la Iglesia Católica post pandemia? Pues aquí, sí, aquí en Estados Unidos es complejo, porque los estados pues tienen mucha autonomía y los gobernadores son al final los quienes deciden quién puede abrir y quién no. Entonces, aquí en Massachusetts, a pesar de que hay una tradición, bueno, hay una tradición católica muy fuerte en Boston especialmente, se apoya mucho a la iglesia. Entonces el gobernador desde un principio pues estuvo abierto al diálogo y ahora el arzobispo de Boston ha empezado a animar a las iglesias a que abran con mucho cuidado, mucha precaución. Nuestro párroco, que es en la iglesia de St. Mary's en Brookline, ya nos invitó a participar en la misa de este domingo. Estamos muy felices. Pero no somos, somos de hecho muy dichosos porque, por ejemplo, en Minnesota, el gobernador ha pedido pues, que todavía no se abran las iglesias y es un mandato, de hecho es ley, no pueden abrir las iglesias. Sin embargo, los obispos van a abrir, ya decidieron que van a abrir, aunque el gobernador esté de acuerdo o no. Las relaciones se han mantenido muy cordiales hasta ahora, pero hay diferencia. Y luego en Maryland, el Estado explícitamente prohibió que hubiera servicios donde se repartía alimentos, servicios religiosos. Eso lleva nombre y apellido, a mi parecer, pues, o sea, entonces, pues esa es un poco la experiencia. No estamos viendo un ambiente hostil todavía en Massachusetts, en otros estados sí hay un poco más de como de roces. Pero esa es mi experiencia, entonces. Mi experiencia en Guatemala es que obviamente no podemos ir a misa. Y lo cual lo veo con mucha tristeza, porque hemos dejado de no ir a misa, porque no hay razón por la cual no podamos ir a misa como pueblo. Ya hemos concedido demasiado de que nos digan cómo ir a misa y cuándo no ir a misa y cómo sentarnos y cómo no sentarnos. Es absolutamente ilegal e inconstitucional. Va en contra de los derechos humanos establecer cómo se va a proceder en el templo. No hay ninguna razón de ninguna naturaleza, por lo menos humana, para poder decirnos cómo hacerlo. Obviamente seguiremos lo que nos diga lo que digan nuestros párrocos y nuestros obispos, seguramente ellos tomando en cuenta todas las razones de seguridad que pueda haber, tanto para los sacerdotes como para el pueblo, el resto del pueblo. Y yo espero, pues, porque creo que no ha habido noticia de que vaya a ser alguna forma diferente, que ni siquiera a alguien en ningún lugar de gobierno se le vaya siquiera a ocurrir o tener esta tentación, o si la tiene, pues que se les quite la tentación de tratar de regular cómo van a ser las cosas en cómo van a ser los asuntos espirituales en la misa. No, nunca jamás se ha regulado cómo se va a hacer y es totalmente inconstitucional
viola los derechos humanos de nosotros como cristianos y sería totalmente legal también. La iglesia jamás ha dicho, se le ha dicho, por ejemplo, que no puede haber gluten en algo, ¿no? O poner alguna notificación de que haya gluten y que una verdad y que pueda causar alguna alergia o la restricción de alcohol para los menores de edad, jamás se ha entendido que aplica en las iglesias. Esta no va a ser una oportunidad para cambiar una larga tradición, por lo menos en el derecho guatemalteco, de no interferir en absolutamente nada ahora. De hecho, la iglesia se está preparando para la eventualidad de que se abra el espacio. Digamos, ya como sacerdotes hemos tenido reuniones para ver cómo enfrentar cuando el Estado determine que se puede abrir los templos. Y la opción será lo que plantearon desde un inicio los obispos polacos. Como ustedes saben, la Iglesia Católica en Polonia no cerró iglesia, no se dejó de celebrar misas. Y es precisamente, se ha planteado la celebración continua de una hora cada una misa en el templo, una misa en el salón parroquial, otra misa en el templo. O sea, ya se está planteando cómo enfrentar el cambio que puede venir después de que el señor Estado determine que nosotros podemos celebrar. En el caso de Europa, los obispos europeos, llevados por su sorpresa, gran parte de la Conferencia Episcopal Europea se ha asustado ante la actitud de los estados laicistas, liberales muchos por cierto, que le han negado a la iglesia los derechos, ¿no? Ya los obispos franceses ya saltaron los italianos, los austriacos, como diciendo, ¿cómo es posible que la última institución que va a poder abrir sus puertas sea la iglesia católica? Todo va a estar antes, o sea, se va a permitir restaurantes en supermercados y la iglesia no, ¿ya? Y lo que comentaba doña Carlos, bueno, yo tengo unos amigos en España y Madrid, en el barrio de Valdemoro, que es el barrio con más contagios de coronavirus. Son 10 sacerdotes, 8 se contagiaron de coronavirus, los 8 ya salieron de la crisis de coronavirus, y en Madrid se les llama los suicidas de Dios. La gente está totalmente agradecida por el gesto que ellos tuvieron de acompañar al pueblo de Dios. Es cierto que todos aquellos son jóvenes, eso hay que hacer la aclaración. Entonces, al ser jóvenes, como me decía el Patsy, su mamá murió de coronavirus, no pudo estar cerca, y él tenía cerca una señora, y le dice la señora, con un temor, pero con esperanza, le dice, padre, ¿me puede abrazar? Y aquel sabía que abrazarle era contagiarse. Y la abrazó. Y se murió la señora. ¿Se murió? ¿No? Entonces, yo creo que las situaciones han sido distintas en los países. Y ya que, Carlos preguntaba, yo creo que el testimonio de la iglesia de Valdemoro es un testimonio impresionante. Igual el testimonio del obispo Monseñor Rey Pla, el obispo de Alcalá de Henares, ellos tomaron la decisión como diócesis de España de que no cerraron iglesias y siguieron celebrando misas todos los domingos. Todos los domingos, ¿ya? Solo hago una pequeña aclaración. Si ustedes entran y buscan en la estadística de casos de coronavirus en Europa, llama la atención que Hungría y que Polonia, que son los dos países que no cerraron los templos y las misas, son los dos países con menos casos de COVID. También hay que tomar en cuenta aprovecho aquí que nadie está... un segundito. Perdón, Andrés, solo para contarles que aquí tengo varios comentarios. No se imaginan lo que está comentando la gente con esta conversación. Y a partir de lo que ustedes estaban diciendo, Mónica Montes nos dice, mi participación como fiel en la Santa Misa no se puede comparar con otras actividades recreativas. Y hay una pregunta muy interesante. Ana Urruela les pregunta, ¿qué piensan de la relación entre el origen de la iglesia primitiva y lo que estamos viviendo ahora, con el hecho de que la iglesia primitiva comenzó con grupos reuniéndose en casas? Bueno, yo creo que se puede caer en un anacronismo histórico, son dos hechos totalmente distintos.
La iglesia primitiva se empieza a reunir en casas, porque lógicamente eran muy pocos. Pablo, Timoteo, Tito, Bernabé tienen que evangelizar al pueblo judío para que acepte a Jesucristo. Y al principio la iglesia primitiva se reunía en casas, efectivamente, porque eran pequeñas comunidades que iban aceptando el evangelio. Había una persecución abierta y declarada de parte del mundo judío y del mundo romano. De hecho, cuando en el 313, en el Edicto de Milán, Constantino permite y oficializa la religión católica, la iglesia inmediatamente empieza a ocupar templos. Son dos momentos históricos totalmente distintos. O sea, ese es un momento fundacional. Actualmente no estamos en un momento fundacional. Tenemos 2000 años de historia, 2000 años de fe y 2000 años de compartir y de vivir la fe. Yo tengo sí, Perdón, Carol. Yo tengo la impresión de que, pues, remontarnos a la historia y a otros eventos de persecución de la iglesia nos ayuda, digamos, porque precisamente por lo que hablábamos de la comunión de los santos, etcétera, de sentirnos como identificados con cristianos que no la tuvieron fácil, ¿verdad? Y eso nos hace, las crisis son crisis de santos, ¿verdad? Nos tenemos que fortalecer en la fe, aún y a pesar de que no estamos ayudados por la gracia de Dios y los sacramentos, nos tenemos que santificar en este ambiente. Esto es lo que nos toca, ¿verdad? Y yo creo que uno sí recibe como mucha fuerza de las historias de santidad de personas que nos anticiparon. Y creo también que la iglesia va a sobrevivir esto, ¿verdad? Porque la iglesia es de Cristo y esto, sí. Yo tengo plena confianza de que vamos a superar esta pandemia muy bien, ¿verdad? Pero sí es muy importante, creo yo, tratar de vivir, digamos, lo más posible las virtudes cristianas en esta época, ¿verdad? Andrés, ¿ibas a decir algo? Nosotros no podemos seguir el camino del mundo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y no volvernos una iglesia hip, por decirlo así. La iglesia es la iglesia y no podemos copiar. Así como no copiamos esto, no copiamos otras cosas, ¿no? No vamos a poner ahora otro tipo de música que no es la que corresponda. No vamos a hacerlo, nos vamos a vestir con chancletas porque así queremos, ¿no? Hay muchas cosas que van a seguir igual. Todo cambió, yo creo que no todo cambió, al revés, yo creo que todo tiene que seguir igual. Lo que tenemos que cambiar nosotros, tenemos que aprender más, tenemos que entender que ir a misa no es solo lo social por vernos aquí, sino que hay una razón muy profunda por la cual hay que ir a misa. En cuanto a lo legal, conozco un caso en Alemania donde sí se hizo se planteó un pequeño juicio en contra de las autoridades de Berlín para dejar que la misa abriera y la dejaron abrir. Como todos ustedes saben perfectamente, nadie está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales. En esta ocasión, haber cerrado las iglesias, considero yo que es una orden manifiestamente ilegal. No tiene ningún asidero jurídico haber cerrado. Yo creo que fue por prudencia, porque no entendemos muy bien qué es lo que está pasando y un poco tenemos miedo. Yo creo que sí tenemos miedo porque es una situación peligrosa. Nadie está diciendo que esto no está pasando. Y tenemos que pensarlo bien, cómo lo vamos a hacer. Pero no es porque el Estado nos dice que no lo hagamos, sino que es porque nosotros mismos creemos que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener prudencia. Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Nadie va a entender que hemos dejado de ir a misa porque nos obligaron a dejar de ir a misa, sino que es porque nosotros creemos que es importante pensar cómo lo vamos a hacer de la mejor forma. Por ejemplo, nadie está obligado a ir a una misa después de los terremotos de Santa Marta en la Antigua, donde estábamos seguros que se iba a caer.
¿verdad? De eso no se trata. Igualmente en este caso, sin embargo, que nos digan, como ya nos dijeron, se van a tener que mudar de ahí de sus iglesias y se van a tener que venir al Valle de Guatemala porque nosotros lo decimos, eso ya es otra historia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la ley está, el derecho y la ley está a nuestro favor. Yo, que yo sepa, no hay ninguna autoridad que esté obligándonos y que nos vaya a prohibir hacer esto. Creo que se han portado muy, muy prudentes las autoridades en tratar de decirnos o sugerirnos cómo hacer, pero jamás podría el Estado decir cómo va a ser la iglesia, jamás. Perfecto. Y en ese sentido aquí, creo que ese tema le encantó a la gente. Tengo una pregunta muy concreta en ese sentido. Y dice, Juan Pablo Villatorre nos pregunta, para generar un poco de discusión, ¿aceptamos que tanto el derecho a la salud y seguridad en su sentido más amplio y el derecho a la libertad, en el cual se ve inmersa la libertad religiosa, son derechos humanos, que los estados únicamente deben limitarse a reconocer? Hoy por hoy, se encuentran contrapuestos en su dimensión práctica, pues una reunión de cualquier índole aumenta la probabilidad de contagio. Ahora pregunta, ¿cómo ponderarlos ahora en el caso concreto de Guatemala con miras a alcanzar el bien común? ¿Hay alguna propuesta concreta? Esa es una buena pregunta. Lastimosamente yo esa pregunta sí no la puedo responder porque no estoy en Guatemala. Yo creo que no hay contraposición. Yo creo que aquí tenemos que ejercer nuestra fe, tenemos que ser cristianos, y ser cristianos no tiene nada que ver con temas jurídicos. Lo que sí tenemos es que tenemos que cuidar de nuestra salud y de la salud de los demás que están con nosotros, ¿no? Entonces, solamente decirles que nadie nos ha dicho que no podemos ir a misa, que despierte eso como cada quien lo quiera oír jurídicamente, y que ya en otros países, cuando les han dicho que no, entonces han tenido que recurrir los tribunales cabalmente por esa civilidad que nos corresponde a todos. Creo que vamos a poder platicar esto un poco más adelante, que es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y entonces el César obviamente no nos puede decir cómo vamos a hacer las cosas de Dios, ni obviamente lo que es de Dios le va a decir al César cómo hacer las cosas. Entonces, a cada quien hace lo que le corresponde y deberíamos ir bien. Esto no es un problema de orden público. No se está creando una revolución en contra del Estado en las iglesias. No se está haciendo un levantamiento armado de ningún otro tipo. Simplemente queremos ganar la vida eterna y la santidad. Eso nadie nos lo puede prohibir. Yo sé que, como dice Carol, a veces es difícil, pero lo podemos hacer y lo podemos seguir haciendo cuando nosotros queramos. Gracias, Andrés. Fíjate que efectivamente yo siento que el punto es que desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la salud no es un bien absoluto. El bien absoluto es la salvación del alma. O sea, nosotros creemos en la vida eterna, creemos en la eternidad, creemos en un más allá. Lógicamente, si lo queremos ver desde la perspectiva humana, materialista y sin ninguna trascendencia, entonces efectivamente la vida y la salud pasa a ser el valor primordial. En cambio, desde la perspectiva cristiana, la iglesia, hay un valor que está por encima de la propia salud y de la propia vida, que en este caso es el alma, es la fe. El testimonio de los miles de mártires que prefirieron ser asesinados antes de traicionar su fe. Y sin ir más lejos, el santo hermano Pedro, que nos lo recordaba de esa manera tan graciosa en esas tallas empedradas de la antigua medianoche tocando su campana, cuando decía, acordaos hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Porque al final yo creo que uno de los aspectos más dramáticos de esta situación es que hemos hablado del cierre de la iglesia y los sacramentos, pero el enfriamiento de muchas almas es realmente muy preocupante. O sea, yo creo que hay almas que lo han sabido llevar bien, como decía Carol, pero creo que la mayor parte le está costando muchísimo.
Entonces yo creo que, digamos, cara a la iglesia, el bien supremo es la salvación de las almas. Si recorremos la historia, como decía Carol, en las grandes pestes, la reacción y la presencia de la iglesia fue bastante distinta a la que nos tocó vivir. No nos olvidemos que tanto la peste negra, la peste bubónica, mató millones de personas, millones, tan así que se pensó que era el fin del mundo, mató millones de personas. Es decir, gracias a Dios, los muertos por coronavirus son miles, pero gracias a Dios no son millones, ¿ya? Entonces, yo creo que se pierde la perspectiva de que no somos hechos para este mundo, sino que hay una trascendencia, y esa trascendencia es lo que el laico, sobre todo el laico, que está en medio del mundo, tiene que recordarle a las demás personas, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos viajeros y caminantes hacia la vida verdadera. Y en ese sentido, tenemos poquísimo tiempo, entonces, si nos pudieran dar unas palabras de cierre, ya los 45 minutos se pasaron volando. Entonces, ya para concluir, por favor, Carol. Yo quisiera enfatizar en la última pregunta, recalcó, digamos, la importancia de la libertad para las personas, y no solo la libertad económica, la libertad cívica, la libertad religiosa, quizás sea una de las libertades más importantes para nosotros, porque es cabalmente la libertad de vivir de una forma con la vista puesta en el cielo y nuestra trascendencia. Y pues esa es cabal la misión del instituto, ¿verdad? Tratar de rescatar la importancia de la libertad para nuestra vida de fe y rescatar las conexiones que hay entre nuestra fe y la libertad. Y yo creo que es el momento cabalmente para hacer sal de la tierra. A nuestros hermanos que no sean creyentes y aún a nosotros que en ciertos momentos de este encierro podemos caer en unos momentos muy negros y muy oscuros, que no tiene nada de malo, no se preocupen, esto nos pasa a todos, absolutamente a todos, existe la resurrección, y eso es lo que necesitamos. Pero ahorita lo que nos corresponde es vencer sal de la tierra. La libertad religiosa es la fundación de la libertad completa, y nosotros podemos ayudar al resto de nuestros hermanos que quieren libertad económica, libertad de otros tipos, para encontrarla. Juanis, por favor. Yo creo que me gustó mucho la última pregunta. Tiene varias partes y me hubiera gustado como que tal vez partirla en pedacitos y ver si podíamos digerirlos. Pero yo creo que sí. Andrés, es muy acertado lo que decís. O sea, hay que seguir luchando, pues, porque curiosamente en el cristianismo en general, y obviamente para nosotros católicos específicamente, la cruz es la señal de la victoria y la cruz es una derrota. Es una aparente derrota. Entonces, es a través de las cruces donde podemos encontrar el verdadero amor de Dios. Yo terminaría con las palabras que escuchamos el domingo, tan impresionantes como resuenan en el corazón y en el alma. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi seguridad, esa es mi roca y esa es mi confianza. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a nuestro público por participar en esta transmisión. A todo el público que nos está viendo hoy, los queremos invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales, pues esta es una conversación que nosotros vamos a continuar. La próxima semana vamos a hablar sobre seguridad, coronavirus desde el punto de vista de seguridad. Esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.